candidato por la coalición, con una concertación con Elisa Carrió en el orden nacional. Todo esto vamos a desplegar después de los oficios. Auspician desde el llano. Creamos un combustible premium para autos premium. Eurodiesel, pura sangre. Logramos un estado inteligente para detectar a los que no quieren pagar, pero también para ayudar a los que no pueden. Miles de productores con impuestos diferidos. ARBA, trabajando junto al Ministerio de Asuntos Agrarios. Buenos Aires, la provincia. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos. Evita la culpa. Compra con descuento. Aprovecha los beneficios que las tarjetas de crédito y débito del Banco Ciudad tienen en restaurantes, supermercados, entretenimiento, indumentaria, electrodomésticos y muchos más. Descubrilos en www.bancociudad.com.ar o llamando al 0800 22 20400. Banco Ciudad te quiere ver crecer y ahorrar. La Universidad de Palermo es diferente. Te invitamos a conocerla. En Laboratorios Vago, el compromiso con la calidad permanece inalterable en el tiempo. Recorre largas distancias. No tiene fronteras. Hoy, como empresa argentina, nos llena de orgullo que nuestros productos estén en más de 40 países de todo el mundo. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Como les decía, estoy con Francisco de Narváez. Lo primero que quiero preguntarle es la opinión sobre la decisión de la Cámara Nacional Electoral, que benefició a Kirchner, a Scioli, a Massa y también a las candidatas suyas. Bueno, sobre las candidatas nuestras no teníamos ninguna duda de que debía ser así, porque no entendíamos cuáles eran las objeciones que se habían presentado. Estaban claramente probados su domicilio en la provincia de Buenos Aires. Tal vez el caso más resonante fue el de Claudia Rucci, que vive en Ituzaingó hace muchos años, que demostró de muchas formas. Sí, hubo una objeción, un rechazo a una candidatura del número 29 en nuestra lista, Silvina Torres, que estábamos esperando, bueno, que podía ser una de las que no fueran aprobadas, finalmente no lo fue. Respecto a las candidaturas testimoniales, soy prudente cuando opino sobre un fallo de la justicia, más siendo un miembro del Poder Legislativo, y no he podido leer los argumentos del fallo. Era esperable que sucediera. Pero me parece que lo que aquí está, finalmente se está transmitiendo, es que las candidaturas testimoniales van a ser testimonio de lo que no se debe hacer. Esto es lo que la gente está sintiendo cuando uno camina por la calle y le dicen, no puedo entender. ¿Usted cree que ninguno de estos va a asumir? Creo que no van a asumir.
creo que se asumirían que generarían realmente una convulsión muy grande. O sea, si Scioli no continúa en la gobernación y asume como candidato a diputado, espero que digamos que no, todavía no se les ocurra que puede ser gobernador y diputado al mismo tiempo. No, no, entonces eso ya está prohibido por la Constitución, está prohibido. Bueno, pero hay algunas cosas que parece que tienen un gris que a veces no debería ser así. Yo creo que no deberían asumir, y esto lo sabe la gente también, es decir, son testimoniales en serio en términos de que van a apoyar un... Pero ¿cuál es ese modelo, Joaquín? Creo que lo que aquí está en discusión el próximo 28 de junio es qué estamos poniendo a consideración de la sociedad. Estamos poniendo a consideración una agenda legislativa de los problemas reales que el Parlamento debe tratar y considerar en un marco de pluralidad, o estamos dándole fin a una forma de gobierno para que comience otra forma de gobierno. Y yo creo que a medida que van avanzando los días, y ya estamos en junio, que parecía tan lejano y hoy comienza, finalmente me parece que esta elección se va a tratar de esto, de la gente que quiere participar de algo que viene y que comienza y quiere ser parte, y de algo que termina y que queda atrás, que es una forma de gobernar. Ah, pero, a ver, Francisco, acláreme ese término porque puede parecer medio confuso. Cuando usted dice algo que se termina el gobierno. No, se termina una forma de gobernar, que es la que encarna Néstor Kirchner. Y no el gobierno de la señora presidenta, que tiene un gabinete, que representa y está al cargo del Poder Ejecutivo, y que tiene que, con los otros dos poderes, el Poder Judicial y el Legislativo, del cual soy miembro, articular un gobierno, una forma de gobernar que contemple la pluralidad, el debate, los problemas reales, la inseguridad, la pérdida de empleo, el temor a perder el empleo. Esos son los problemas reales de la Argentina. Pero déjeme hacerle esta pregunta, Francisco, porque esto parece una situación ideal, pero ¿usted cree posible que Néstor Kirchner sea parte de la conducción del gobierno y asuma o reasuma un gobierno de Cristina Kirchner, autónomo de Néstor Kirchner, dispuesto a dialogar con la oposición y con lo demás? No sé, digo yo, ¿usted cree posible eso? Mire, yo creo que es necesario para la Argentina. Y nosotros vamos a hacer lo imposible para que así sea. Nosotros vamos a trabajar en el Congreso Nacional.